Históricamente, las personas transgénero han sido marginadas y excluidas de espacios de participación política y ciudadana simplemente por ser quienes son. ¿Quién es una persona transgénero? Es alguien cuya identidad de género no corresponde con el sexo que le fue asignado al nacer. Aunque desde pequeños sus cuerpos se vean exteriormente como los de una niña o un niño, su manera de sentir y de pensar son los del sexo opuesto. Cuando su familia y la sociedad les niegan el derecho a expresar socialmente quiénes son, los están violentando. Al asumir su identidad, algunos son rechazados, discriminados y sometidos a violaciones permanentes de sus derechos. La protesta social es un medio fundamental para que las personas trans puedan exigir sus derechos y llamar la atención de las autoridades y la opinión pública sobre sus necesidades. Las personas trans tienen derecho a participar de las protestas pacíficas en condiciones de igualdad con el resto de los manifestantes sin ser hostigados por nadie. Si son detenidos, deben ser separados según su identidad de género y requisados por agentes cuyo género corresponda con la identidad de género suya. Debe tratárseles con respeto y llamárseles por el nombre con el cual se identifican, aunque este no coincida con el que aparece en su documento de identidad. No pueden ser discriminados ni agredidos de ninguna manera por ser quienes son. ¿Te gustaría ser maltratado y discriminado a diario simplemente por ser como eres?